que lo acotaron, yo no lo vi, pero me estaban diciendo que lo acotaron en el suelo, le quitaron todo. Yo lo que vi cuando estaban metiendo toda esa cosa, digo yo, ¿por y quién es? ¿Y quién es? Y era un atraco. Ay, Dios mío, por esto se está acabando este mundo, Dios mío. ¿Dónde que uno vaya a parar? Ay, Virgen Santísima. Y nunca iba a gris, que nosotros conocidamente, él se paró y él le preguntó algo, entonces el hombre nos agarró por el pecho. Y no paró y no entró para la casa. Uno de los atracadores. Ajá. Agarró por el pecho a ti. Ajá. ¿Qué te dijo él entonces? Él me dijo, entra para la casa para no darte un tiro. Entra para la casa para no darte un tiro. Entonces, mi compañero y yo entramos para la casa entonces para que no nos matara. ¿Cómo tú lo viste? ¿Cómo andaba él? Con una máscara y una pistola negra. Y el otro manejando. Yo estaba por ahí, iba caminando. Entonces, los tipos vinieron y agarraron el hombre y yo me fui por abajo y me mandé. Y comencé a decirle a la gente. Y ya, nada más. ¿Cuántos eran? Tres. Uno estaba en el carro, otro estaba sacando todo de la guagua y otro estaba apuntando con la pistola. Un atraco, vinieron tres atracadores en un carro, lo metieron de reversa. Mira, anda con un caco. Andan con un caco así protector y anda otro como pero en tela el otro. Como en tela. Como en vez de andar en un carro, En un Kia. Claro, hicieron disparos de todo. A varios de un Kia gris. No, que era un atraco. Un carro que entró sin placa, como cremita, Un carro nuevecito. Y se desmontaron tres hombres encapuchados, nadie le vio la cara. Y además, y el muchacho que estaba desmontando un artículo ahí, lo encañonaron y yo me escondí para allá adentro para agarrar el esposo mío, porque es lo que le tiró un cubo de agua y no encontraban con qué darle. No vi el número, no, porque un chula que agarraba para disimular. Pero ahí se tiraron los dos al pillado. Oye, tírate al piso, si no te tiras, te explotas. Era un Kia gris. Pero el modelo no me acuerdo, tendría que chequear. Acá no lo pude ver porque ya ellos estaban llegando ahí. Nada más le pude ver prácticamente una esquina. Pero, o sea, uno conoce los vehículos, porque yo tengo vehículos. No, yo me por acá. Y yo ahí mira. Ellos llegaban de reversa, porque ahí llegaban posiblemente con la cámara y la, o sea, cacharra y la placa de vehículo. Lo que yo entiendo, que debe salir, pero como yo entiendo, gris, como que tal de los pumas, que no tengo pecho. Los chavales que me llevan a un carro protector, los dos que se tiran,